dice la palabra, por lo demás, hermanos. Y en esta mañana que el Señor se ha movido en nuestros corazones, Él ponía una palabra dentro de mi corazón y es: ríndete, ríndete de todo tu ser y todo tu corazón. Entonces, al estar cantando en esta mañana, el Señor está aquí. Él viene a recibir su alabanza, la ofrenda que le damos. Entonces, rindámonos. Amén. El justo florecerá como
Él desmenuzará a tus enemigos, los pondrá por estrado de tus pies, porque con gran celo te anhela tu amado, y Él te defenderá, y no se cansará el brazo fuerte de Jehová. Confía, confía en el que te ama, el que entregó su vida por ti, dice el Señor. A ti cantamos, gran Jehová, porque no hay otro Dios fuera de ti. Proclamamos tus maravillas y cantamos de tus bondades. Dios, tú has sido bueno y has sido fiel. Queremos proclamar tu nombre entre los pueblos y declarar la multiforme sabiduría tuya a los principados y potestades, decirles que solo hay un Dios verdadero, el Dios que está sentado en su trono, y el Cordero, solo ellos son dignos de recibir la gloria y la honra y la alabanza. Gracias, Señor, porque tienes nuestras vidas en tus manos, porque tienes cuidado de cada uno de tus hijos. A ti la gloria esta mañana, hombre. Thank you.
Y pensemos en lo que dice el canto. Es un salmo. Es el Salmo 73, los versículos 25 y 26. Oh.
muchos amores, muchos obstáculos. Pero como ese salmista, queremos clamar y vivir este canto. Nada tenemos en los cielos fuera de ti. Nada, ningún obstáculo, ni amores. Nada fuera de ti. Nada deseamos que eso sea una realidad. Porque verdaderamente el agua de vida fluye de la roca. Y solo como esa mujer samaritana, no vamos a venir por más del agua de este mundo, sino de la fuente del agua de vida. Un alabastro. Nada hubo, un obstáculo para que ella llegara a los pies del Señor y rompiera el alabastro para ungir a su Señor. Su pecado no fue obstáculo en ese momento, porque ella sabía, conocía y sentía el corazón del Señor. Cuando Simeón dijo una mujer pecadora, ella sabía que su Señor le había perdonado y se acercó a ungir al Señor. Esta mañana, ¿quién eres tú, hermano? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos en esta mañana? Hombres que hemos recibido el testimonio del Espíritu para saber que nuestro Cristo tiene un corazón de perdón y de amor y de bondad y de misericordia. Hoy también abre tu alabastro, unge a tu Señor. No hay obstáculo porque Él te conoce. Acércate a Él. Acércate a Él y unge a tu Señor. Hoy me ha complacido abrir los cielos, hijo mío, para ti. Hoy he abierto los cielos y he abierto fuentes de aguas vivas. Hijo mío, alza tu rostro. Hoy me ha placido abrir las fuentes de aguas vivas para ti. Verdaderas, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. No te salgas de mis linderos, no te salgas de los linderos que yo he establecido para ti, mantente bajo autoridad.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con nosotros, Señor, como dice tu palabra, yo veo al Rey, que Él es grande y sublime, y que sus faldas llenan el templo, y que sus ángeles dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y te humillas a mirar a nosotros, Señor. Te has humillado, Señor, porque nos conoces, Padre. Tú eres Señor de señores, Rey de reyes, y te humillas a mirarnos, Señor. Te agradecemos, Padre, te agradecemos, Señor, porque tu obra es perfecta, Señor. Tu extraña obra es perfecta, Señor. Sigue haciendo, Señor. Sigue teniendo misericordia de tu pueblo. Sigue haciendo la obra en los corazones. Sigue haciendo, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Que no podamos expresar, Señor, esos ay, Señor, que están preparados, sino que digamos hoy: ay de mí, Señor, ten misericordia. De eso que no hemos podido despojarnos, de esa carga de ídolos ocultos, que nos acerquemos a tu luz para que todo aquello sea manifiesto y que no es solamente las cosas que queden allí, Señor, sino que la ofrenda, el sacrificio que se te ofrezca en el altar, cántaros de agua, rocas, tu espíritu de fuego venga y lo consuma, y entonces los corazones y los ojos incrédulos mirarán que solo tú eres Dios, que solo tú eres Rey, que solo tú eres digno de adoración y de que te temamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este canto pues fue una experiencia real y genuina. De un hombre que sabía que la única ayuda que podía recibir venía de Dios. Al principio de ese salmo, él experimenta desánimo y escribe que por poco iba a desmayar, pero da una clave, ¿verdad? ¿Sí recuerdan qué clave dio él? Después de esa lucha que él tenía, desaliento, que como dice parte de ese salmo, se sentía desfallecer. Él dice: pero hasta que entré al santuario, hasta que entré a la presencia de Dios, cuando me dediqué a orar y a buscar el rostro de Dios, todo eso se fue. Hoy vamos a continuar hablando un poco más de la oración. La última sesión hablamos de la oración eficaz.
Dijimos que no tiene que ver con la elocuencia humana, ¿verdad? No tiene que ver con la elocuencia humana. Pero por otro lado, si queremos tener oraciones eficaces en nuestra vida, tenemos que aprender a fluir en la elocuencia divina. Y eso se aprende. La elocuencia divina hay que aprenderla. Vimos en Job capítulo 6 y verso 25 cómo las palabras eficaces, las palabras correctas que expresamos tienen una eficacia, ¿verdad? Un buen resultado. También la Biblia habla de que besados serán los labios de aquellos que hablen palabras, dice rectas, pero en el original es correctas. Si tenemos las palabras correctas en nuestra boca y las expresamos en oración, recibiremos los besos del Señor. Su palabra, sus besos son sus palabras. En el Salmo 103, verso 5, el salmista dice que Él sacia de bien nuestra boca. Cuando le habla a su alma, Él dice, Dios sacia de bien nuestra boca. ¿Y cómo sacia nuestra boca? Por medio de lo que hablamos. Nos sacia a través de la boca, de lo que hablamos. Pablo dice en Romanos capítulo 10 y versículo 8 que encontramos a Jesús en nuestra boca, que cerca está el Señor en nuestra boca. Lo podemos encontrar. Y dos claves más para que nuestra oración sea eficaz es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu, y ahí está con E mayúscula porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Porque somos débiles para orar. Pero sigamos leyendo, dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y esto no solo es en la oración intercesora, sino también cuando oramos. En cualquier forma de oración, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y cuando el Espíritu toma el control de nuestra boca, de nuestra mente, y empieza a expresar la oración, la eficaz, las palabras correctas, entonces esa oración se convierte en una oración conforme a la voluntad de Dios y es 100% seguro que Él la va a responder. No hay duda. Entonces, una clave también es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y si tú no has recibido ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo, tienes que seguir buscándola para que Él te llene. Y en Santiago capítulo 5, que es el pasaje donde vamos a estar meditando hoy, Santiago capítulo 5, verso 16, y 17 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La confesión, el arrepentimiento verdadero y confesión de nuestros pecados, así como el Espíritu nos guió en el tiempo de oración esta mañana, que fue un tiempo de arrepentimiento y confesión. Eso nos permite entonces después poder orar con eficacia. No debemos tener ningún estorbo para acercarnos al Señor. Si usted no ha perdonado a alguien, tiene que perdonar. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Para que pueda lograr expresar la oración eficaz y pueda tener las oraciones respondidas.
Un predicador que ama a Dios dijo: cuando a las personas no les importa lo que Dios les dice en su palabra, Dios le da muy poca importancia a lo que ellos dicen en oración. Por eso nos debe importar lo que dicen las Escrituras, porque ellas nos van a guiar para poder aprender a orar, aparte de todo lo que ya vimos. Y necesitamos aprender a tener la oración eficaz. Y eso viene con la práctica. Es como los instrumentos. Yo cuando veo a un niño que está tomando clase, y si tú eres un padre de familia, tienes que ser paciente con el niño o la niña, porque lleva tiempo. Pero una de las claves no es qué tan buen maestro tiene. Eso quizás es importante. Pero lo más importante es que tú, como padre o madre, cada día apartes un tiempo y le digas: vas a tomar tu instrumento y vas a practicar. Porque en la medida en que el niño, la niña o el joven practique su instrumento, va a tener mayor habilidad, mayor eficacia. Y así es en la vida con todo, en los deportes, en la cocina, ¿no, hermanas? Para poder aprender tienen que primero quemar los frijoles y después ya no se les queman. Tienen que practicar. Adolescentes y jovencitas, métanse a la cocina con su mamá y con su abuelita. Porque en este último tiempo las generaciones, ojalá no suceda con las cristianas, pero las generaciones de ahora creo que difícilmente saben ya siquiera hacer un huevo estrellado o revuelto. Porque se dedican al trabajo, las mujeres, ¿verdad?, se casan y siguen trabajando y no son muy dadas a la cocina. Entonces, hay que preparar a nuestras hijas para que cuando llegue el príncipe azul puedan prepararle un buen guiso. Entonces practiquemos orar, hermanos. La oración ha sido y sigue siendo la clave para nuestra vida. La oración es lo que nos da el mayor resultado que cualquier inversión que hagamos. La oración consigue lo que tu dinero no puede conseguir. La oración consigue lo que tus palancas o influencias que tengas importantes puedan resolver un problema que tengas, una situación difícil. La oración abre puertas, mueve la mano de Dios para que Él diga: es tiempo de abrir la puerta. Porque recuerden lo que dice Apocalipsis: Él tiene la llave, Dios tiene la llave que abre y nadie puede cerrar. Pero también, si Él cierra, nadie puede abrir. Pero la oración es una llave. Y la oración eficaz, por supuesto. ¿Estás cansado de esperar la respuesta a tus oraciones y te has dado por vencido o por vencida? ¿O continúas perseverando en oración por eso que tanto te preocupa y no ha llegado la respuesta? No es fácil. Muchas veces la respuesta va a tardar, pero llegará si tú perseveras. Estando en la ciudad de León, Guanajuato, conocimos a un matrimonio que en ese tiempo tenía dos hijos, un varón y una niña, un adolescente y una niña. Era un caso difícil porque el hombre tenía problemas con drogas, pero Dios empezó a tocar su corazón y él quería ser libre, pero no podía ser libre de sus cadenas. Y ellos llegaron a una reunión de hogar. No llegaron a la iglesia donde estábamos, sino a una reunión en casa. Y un día que llegamos, pidieron que oráramos por ellos. Y oramos. Y se fue. Y su vida siguió igual, no pasó nada.
Y continuamos orando varias ocasiones por él cuando llegaba y decía, es que sigo cayendo, no sucede nada. Y volvíamos a sentarnos con él y a orar con él y a clamar misericordia al Señor por él, y no sucedía nada. Pero recuerdo que un día no teníamos reunión ahí y llegamos a visitar a la familia de la casa y él llegó una vez más. No puedo, llegó desesperado. Y habíamos orado no sé cuántas veces, hermano, por él. Por él. Hagámoslo de nuevo. Y ese día el Señor decidió darnos la oración eficaz, las palabras correctas. Porque él, cuando terminaba en la semana, tenía que volver a buscar la droga y a comprarla. Y su esposa estaba ya desesperada. Y a veces los visitábamos en su casa para orar ahí, pero no sucedía nada. Y le decíamos, espera, vamos a seguir orando. Y la iglesia oraba por él. Hasta que ese día, el Señor rompió sus cadenas, hermanos. Rompió sus cadenas. Y cuando llegaban a buscarlo para venderle la droga, él pudo tener la fortaleza. Y no solo eso, sino cuando Dios lo había libertado, ya no necesitaba nada de eso. Y vieran cómo Dios lo comenzó a bendecir. Vivía en un cuarto, hermanos. Un cuarto para él, su esposa, y todo lo que necesita una casa, ahí en ese cuarto. Todavía lo recuerdo y me conmuevo la vez que llegamos a su casa o a su cuarto. Y ahí las camas de sus hijos, ahí un sillón, ahí la estufa, todo ahí en un cuarto pequeño. Pero cuando él fue libertado y ya no usaba ese dinero para las drogas, él tenía, Dios le había dado una habilidad con los cuchillos y la sierra, y él tenía el deseo de poner una carnicería. Pero no podía hacerlo porque todo lo perdía en eso, en ese vicio. Pero cuando él clamó y Dios se acordó de él, lo libertó, su vida empezó a cambiar. Encontró un trabajo en una carnicería y yo veía cómo él a veces pasaba por ahí, él se esforzaba y estaba ahí fielmente trabajando, tenía una bicicleta. Y así se iba al trabajo. Al poco tiempo le dieron ahí, en ese trabajo le dieron seguro social. Y le dieron algunas prestaciones, era una carnicería pequeña, pero ahí le dieron. Y él empezó a cotizar y al poco tiempo se hizo de una casita. Y después en su casita puso su negocio. Ya no trabajaba para alguien, sino que empezó a comprar su refrigerador y ahí tenía su carnicería y empezó a ser bendecido por Dios. Es lo que hace el Señor cuando alguien ora y clama y persevera y quiere ser libre. Y fue un hermano muy amado. El Señor lo llamó a su presencia, pero oh, muy precioso ese hermano en su vida, porque se esforzó. Después sus hijos estudiaron instrumentos, estaban en el concurso bíblico, o sea, su vida fue cambiada, transformada literalmente, y todo debido, sí, a la misericordia de Dios, pero a la oración eficaz, la oración, la perseverancia de él mismo, su clamor. Y de la iglesia, la epístola esta no la escribió Pablo, la escribió Santiago, hermano de Jesús, hermano en la carne, uno de sus hermanos, otro fue Judas, el de la epístola. En el capítulo 5, verso 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Santiago nos instruye a orar en tiempos de problemas. Hay que orar en todo tiempo. Pero él dice, ¿estás afligido? Debieras orar. Es lo primero que debes hacer.
Porque la oración reconoce que no estamos en control de la situación. Eso ayuda a eliminar el orgullo en nosotros. Sabemos que necesitamos de la ayuda divina. Lo primero que Santiago nos invita a hacer es a orar en lo personal. Qué precioso como hoy en el tiempo de oración oramos y el Señor y el Espíritu de Dios se movió. Pero tú tienes que aprender a orar solo. Aquí dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Lo primero que debes hacer es orar. Después puedes acudir al pastor. Después puedes acudir a los líderes, a tu esposo, a tu esposa, a quien quieras. Pero lo primero que debes hacer es orar personalmente, porque las palabras de ánimo o de aliento de tus familiares o amigos no son suficientes, ni harán lo que la oración puede hacer por ti. Vamos a estar en este capítulo, pero en el Salmo 18, versículo 6. Salmo 18, verso 6. David dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es un cántico, pero también una oración, un testimonio de David, que como dice Santiago, él estaba afligido, pero hizo oración. Clamó a Dios y Dios le oyó desde su templo. Su clamor llegó delante de él a sus oídos. En el Salmo 102 y versículo 17, Salmo 102, verso 17, dice: ¿habrá considerado la oración de los desvalidos? Y el título en algunas Biblias de este Salmo es: la oración del que sufre, del que está afligido. Dice el verso 17: ¿habrá considerado Dios la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos? Cuando tú buscas en tu angustia a los hombres, cuando tú buscas en tu angustia los entretenimientos, cuando tú buscas en la angustia todo menos a Dios, la angustia va a seguir ahí. Como este hermano, en sus problemas lo que hacía era buscar la droga. Y por un tiempo quizá lo olvidaba, se sentía bien, supongo, no sé. Pero después se sentía más hundido, más frustrado, y con la misma angustia y los mismos problemas ahí presentes. Pero cuando oras a Dios, aunque la situación no cambie, Él es el Dios de paz. Él te dará paz en medio de la tormenta. Cuando nos encontramos en dificultades, amados, especialmente cuando estamos en una posición en la que no podemos hacer nada, en la que ya no hay esperanza, es a menudo el momento para meditar en nuestras vidas, pero también para orar. No dependas de la oración de otros. No es malo que pidas ayuda en oración. Yo espero que los que pidan ayuda al ministerio de intercesión aquí también oren, ¿verdad? Y no sean como Faraón. ¿Cómo era Faraón? Moisés, ora por mí. Y a veces nuestros familiares que no son cristianos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, lo que sea, tú que estás cerca de Dios, ora por este problema. Deberíamos decirle: no, pues acércate tú también y oremos juntos para que veas que Dios es bueno. Oremos. Es el momento de orar. La oración también nos da acceso a los recursos de Dios, hermanos. Recuerden lo que dice la epístola de los Hebreos, capítulo 4, verso 15 y 16. Es algo que lo sabemos muchos de memoria. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote
hablando de Jesús, Él es el sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un representante, hermanos, en los cielos, Jesucristo, que ha sufrido todo lo que tú has sufrido o vas a sufrir o estás sufriendo. Si tú puedes decir, es que nadie puede entenderme, tienes toda la razón. Nadie podemos entender el sufrimiento de otra persona a menos que hayamos experimentado algo similar, ¿no es cierto? Nadie. Pero hay alguien que está a la diestra del Padre, que se llama Jesucristo. Él sí te puede comprender, joven, jovencita, niño, niña, mujer, varón. Él sí te puede entender, porque Él sufrió todo lo que nosotros experimentamos. Y a pesar de eso, Él no pecó. Pero por eso Él abrió el acceso y estamos invitados a venir valientemente, con confianza, a su trono para encontrar misericordia y gracia. Su trono está ahí. Solo es que tú dobles tus rodillas o corras ahí y clames a Dios. No dejes de orar. La vida de un cristiano, los antiguos lo decían, era lo básico de la vida de un cristiano, la oración y la lectura de la Biblia. Un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la Biblia, es un cristiano débil, presa fácil del enemigo. Regresemos a Santiago 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Entonces tenemos que orar personalmente. Después dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Qué importante es alabar a Dios. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y quizá después de terminar esta serie que estamos hablando de la oración, sería bueno hablar de lo que Apocalipsis llama la otra ala, ¿verdad? Dice que a la iglesia se le dieron dos alas para que pueda huir de esos ataques del enemigo. Y una de esas alas es la oración, para que puedas elevarte a los lugares celestiales. Pero si no usas la alabanza, no vas a poder ascender. Y la alabanza es un ala también importante. Es complicado ya, cada vez más. Perdón, como mencionaba nuestro hermano en la oración, es muy complicado ya en esta vida, hablando de el ambiente en el que vivimos, evitar lo que hay en Sodoma y Gomorra, ¿no? O lo que había en ese tiempo y ahora hay cada vez peor. Aún estaba leyendo un artículo, se acaban de inaugurar las Olimpiadas, y leí un artículo ahí de que los católicos se ofendieron o reclamaron o protestaron, y obviamente aunque no fueran católicos, cualquier cristiano piadoso lo haría también, sería ofendido por una escena que hicieron en la presentación o la inauguración de esos juegos. Son perversiones, hermanos. Espero que no nos estemos deleitando con esas cosas. El deporte no es malo, pero ojalá aprendamos como Pablo, ¿no? Él aprendió a correr la buena carrera, a poner su cuerpo en servidumbre para poder alcanzar la meta. Pero cada vez hay más perversiones, y la música también, la influencia de la música, ya que dice aquí, está alguno alegre, cante alabanzas. Fíjate, dice que cantes alabanzas.
no que pongas ahí algún éxito del momento. No, alabanzas a Dios. El verso 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y aquí sí, después de haber orado personalmente, dice: llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esta palabra enfermo, ¿está alguno enfermo?, en el griego, en el original, significa alguien muy débil y fatigado. Pero escúchenme, no tiene que ver solo con algo físico. Quizá tú no estás enfermo físicamente hoy, pero si tú tienes un problema emocional, un problema espiritual, al final de este servicio vamos a orar y tú estás enfermo también. Porque aquí en el original no solo habla de una enfermedad física, sino algo emocional o espiritual. Ahora, si tú estás necesitado, aquí Santiago nos dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? No dice que se quede quejando y esperando a que aparezca el pastor, aparezca el líder. Dice: llame. ¿Es lo que dice su Biblia o no? Llame. Si yo estoy en necesidad, yo voy a llamar. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite, pues, es una figura del Espíritu Santo. Y vamos a ver que sí, en algunas ocasiones se usaba el aceite para ungir a los enfermos. Pero el aceite en sí no tiene ningún poder. El poder viene de Dios y de su Espíritu Santo y de su misericordia. Y dice el verso 15: y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjate cómo no dice sanarlo, ¿verdad? Dice salvarlo. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Porque a veces las enfermedades emocionales, espirituales o físicas tienen que ver con pecado. Hay personas que pueden estar enfermas a causa del pecado, no siempre. Otras ocasiones son por descuidos de las mismas personas, que no se cuidan y se enferman. El médico ya les dijo cómo debe ser la situación y ellos no obedecen. No es una prueba de Dios, es un acto de desobediencia que te lleva a una enfermedad. Pero también hay enfermedades, según los evangelios, que Dios permitió para mostrar su gloria. ¿Sí han leído eso? Entonces quiere decir que podemos orar por los enfermos y si Él quiere manifestar su gloria, va a sanar a algunos. O si Él decide a todos, pero es su decisión. La oración también brinda consuelo a aquellos a quienes están físicamente enfermos. Porque muchas veces, aunque la enfermedad no se vaya, Él va a fortalecer esa vida. Él tiene sus propósitos. Pero Santiago dice: aquellos que están enfermos, llamen a los ancianos de la iglesia. Porque esto, ¿por qué es importante eso? Hoy oíamos una profecía sobre la autoridad, porque Dios honra la autoridad. No quiere decir que un anciano sea mejor que otra persona o un líder, pero Dios honra la posición. Por eso Él dice: llama al anciano, al líder, para que ore, para que unja con aceite en el nombre del Señor. Y él va a ser salvo, va a ser sano. Dios lo va a levantar.
Hay estructuras de autoridad establecidas por Dios. Pero aquí tengo una palabra para los líderes. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, verso 1 en adelante. Ruego a los ancianos, al liderazgo de una iglesia, que están entre vosotros. Y si tú eres una ayuda de líder, ahí estás también. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí nos dice, pongan atención, hermanos, líderes y ayudas, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Ay, este hermano, ¿a qué horas me está hablando para que vaya ahorita a su casa? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. ¿Y qué me van a dar ahora que soy líder y ayuda? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Si hay algún miembro de la reunión que necesita ayuda, tú debes estar ahí. Debes acudir prontamente. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ¿verdad? Diciendo, yo soy el líder, yo soy la ayuda de... No, hermano. Somos ustedes y yo como pastor los siervos de los siervos. Siendo ejemplo, dice, de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, sí habrá galardones para aquellos líderes, ayudas, ancianos, que hayan tratado a la grey de Dios como tratarías a Cristo, con esa ternura, no con dureza, no con aspereza, con amabilidad, con bondad, con benignidad, con paciencia. Porque se requiere paciencia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, y aquí hablo a los hijos, hijos jóvenes y niños, adolescentes, estad sujetos a los ancianos, o sea, al liderazgo, pero no solo al liderazgo, a los padres también. Ustedes deben obedecer a sus padres, estar sometidos a ellos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 33. La mayoría hemos leído la parábola del buen samaritano. Pero en el verso 33 del capítulo 10 de Lucas, dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Era un hombre que había sido herido, asaltado, ahí quedó tirado, y viéndole fue movido a misericordia. Así debemos ser como siervos para servir a la grey, ser movidos a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. ¿Por qué? Porque esa era la forma de poder mitigar el dolor. No había en ese momento antibióticos como ahora, ¿verdad? O medicamentos para infección, entonces usaban aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. En Marcos capítulo 6 y versículo 13. Marcos capítulo 6 y verso 13. Dios envió a los apóstoles, a los discípulos, a predicar, pero fíjense lo que hacían también. Dice el verso 13 de Marcos 6: echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Por qué? Porque habían sido enviados.
cuando dicen el nombre del Señor es que habían sido enviados por Él. Y cuando Dios te dice algo, es mejor obedecer, aunque quizá tengas un poco de duda, ¿será de Dios o no será de Dios? Si sientes que es de Dios, dilo, hazlo, llévalo a cabo. Es mejor que te equivoques a que hubiera sido algo de Dios y no lo dices o no actúas. Dios me ha hablado estas semanas atrás de que debemos orar hoy por los enfermos, de que debemos ungirlos con aceite, y yo estoy confiando en esa palabra que Él me ha dado para hacerlo al final de este servicio, de este mensaje. Isaías capítulo 1, hablando de la condición espiritual de Israel, pero también hoy de la misma iglesia. Isaías 1, verso 4 al 5 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Estaba el pueblo de Israel, había caído en una apostasía, lejos de Dios, abandonando el camino del Señor. Se habían contaminado, mezclado con las naciones. Sus hijos se casaron con otras mujeres que no eran del pueblo de Israel, cuando Él se los había advertido que no lo hicieran. Por eso Dios estaba airado con Israel. Pero es lo mismo ahora. Es lo mismo hoy en día. La iglesia, estamos así. Dice: dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados? ¿Aún todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Pero hoy el Señor por eso nos llevó seguramente a ese tiempo de arrepentimiento en la oración inicial, al principio, para preparar nuestro corazón, para que no hubiera estorbos y pudiéramos después, como dice Santiago, después de haber confesado, después de haber llegado en arrepentimiento, entonces ahora sí orar y que Dios obre ese milagro. Regresando a Santiago, y voy a terminar. Santiago capítulo 5, verso 17 dice, perdón, el verso 15: y la oración de fe salvará al enfermo. En la Biblia de las Américas dice restaurará, hablando de la salud, ¿no? Restaurará al enfermo. Y la oración de fe. Toda oración debe tener fe, debe incluir fe. Pero aquí Santiago insiste, menciona, recalca que la oración de fe, la que viene de haber oído al Señor, es la que va a salvar y va a hacer algo y restaurar a algún enfermo. Y la palabra fe aquí tiene que ver con confianza, con convicción. Y cuando dice la oración de fe restaurará, en el original, restaurará al enfermo, esa palabra restaurar es que quedará libre de una carga. Y como dije, se aplica no solo a una enfermedad física, sino también algo emocional o incluso espiritual. Tiene que ver con despertar, con enderezar, con levantar. Mateo capítulo 21. Verso 22. Y todo lo que pidierais en oración,
en oración, la oración de fe. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Puede imaginarse esto? Dios quiere llevarnos a eso, a que nuestras oraciones sean eficaces, a que todas nuestras oraciones sean respondidas, a que podamos llegar a vivir que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. La oración de fe, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Qué promesa tan tremenda, tan preciosa! Solo que no se emocione de mucho, porque a lo mejor usted está pensando en un carro, en una casa, en un bien material. ¡Ay, todo lo que pida! Gloria al Señor. Pero Primera de Juan capítulo 5, verso 14 y 15. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, todo lo que pidamos, pero conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quieres saber por qué a veces no responde el Señor? Porque lo que pides no es de acuerdo a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero sí, hermanos, el Señor Jesús repitió eso. Bueno, los escritores, Mateo, Marcos: todo lo que pidiereis en su nombre recibiréis. Porque es parte de lo a donde Él quiere llevar a su pueblo. Hacernos como esos hombres y mujeres de fe en la Biblia, que lo que ellos pedían, Dios lo hacía, Dios respondía, porque era conforme a su voluntad. Y cuesta hacer este tipo de mensajes o predicarlos, sobre todo porque al final vamos a orar ahorita por los enfermos. Pero cuando yo recibí la noticia, y los que están en el grupo de intercesión saben, eso me animó más. Dije: bueno, haré lo que me dice, Señor, vamos a orar por los enfermos. Pero esta semana hemos estado orando por varios meses por una hermana de Chihuahua, diagnosticada con cáncer. Y no solo nosotros, pero yo les digo el testimonio nuestro en los holocaustos de la familia, en el tiempo devocional de la familia, cuando nos reunimos para cantar y orar. Cada vez que orábamos por ella, la presencia de Dios descendía y había una carga que uno no puede tener. Pero cada vez que orábamos: Señor, acuérdate de la hermana Alejandra Paredes y su familia. Estaba ahí la unción del Señor. Y esta semana escribió el pastor. Nosotros la vimos cuando estuvimos en el funeral del pastor Carlos Macías. Y le dijimos a su hermana y a su mamá: estamos orando por Alejandra. Y sé que muchos están orando, porque fue una petición que se dio a todo Ministerio Cebrón. Pero ellos escribieron esta semana: damos gracias a Dios por su infinita misericordia y por el cuidado tierno y perfecto hacia nuestras vidas. La semana pasada entregaron los resultados de patología de la cirugía de la hermana Alejandra, que sufría de cáncer. Todo está limpio. No hay evidencia de la enfermedad, ni siquiera en el lugar donde se originó. Y no encuentran una explicación para esto.
Incluso los médicos comentaron que llevarán el caso a un congreso para estudiarlo. Gracias a Dios por limpiar lo que el hombre no puede. Somos testigos de que Él escucha la oración de su pueblo. A Él sea la gloria. Hermanos, tenemos un Dios compasivo. Por eso esta mañana pongámonos de pie. Bueno, ustedes, yo ya estoy, pónganse de pie. Y van a pasar los enfermos. Y vamos a ministrar al Señor y solo a orar por ellos, y el Señor va a decidir. Y yo sé que en algún momento, cuando se oró por la hermana Alejandra, en algún momento se dijeron las palabras correctas y la oración fue respondida, porque ella tenía realmente cáncer. El diagnóstico era cáncer. No era un "creo que tiene", diagnóstico es este. Y el Señor la tocó y la limpió. Hay una promesa que yo le recuerdo al Señor continuamente cuando oro por los enfermos. En el profeta Jeremías dice: "He aquí, yo les traeré sanidad. He aquí, yo les traeré sanidad y les revelaré abundancia de paz y de verdad". Hermanos que tienen el aceite, pasen por favor para orar por los enfermos. De este lado, hermanos. Y vamos a, si usted no está enfermo, ayúdenos a orar por ellos. Porque, ¿sabe usted? La oración de fe y la oración eficaz no necesariamente puede venir a través de mí o de algún líder que ahorita va a pasar para orar por ellos y ungirlos, sino puede venir a través de alguno de ustedes ahí en la congregación. Así que oremos, oigamos lo que el Señor dice y oremos por nuestros hermanos y pidamos un toque del Señor para ellos, hermanos. Atrás y los miembros, oremos por nuestros hermanos, y los que tienen el aceite aquí comiencen a orar por los hermanos ungiéndolos. Thank you.
esta tarde venimos como aquellos hombres, amigos del paralítico, que lo trajeron para presentarlo delante de ti, abriéndose paso sobre el tejado, sobre el techo. Y presentamos la vida del hermano Miguel Ramírez, que no puede estar aquí. Señor, por favor, tócalo. Por favor, extiende tu mano sobre su cuerpo. Oh, Jesús, Hijo de David, desciende en esta hora y llega hasta su cama, Señor. Oh, llénalo de tu
recibimos tu toque, Señor. Que llevaba mucho tiempo así, esperando el mover de las aguas para llegar y ser sanado. El mismo que se acercó al paralítico y le dijo: levántate y anda. Ese es el mismo que está aquí en medio de vosotros diciéndote: yo he sanado tus enfermedades, cualquiera que sea esta. Levántate, levántate y da voces de júbilo, porque yo te he sanado. ¿Cómo sané a ese paralítico? Gracias, Señor, porque tu toque es real, porque tú te haces real en medio de vosotros, Señor. Te damos la honra y la gloria, porque hay maravillas cuando tú te mueves, cuando tu espíritu se mueve. Hay maravillas en todo el mundo, Señor, y tú te estás moviendo aquí en medio de esta congregación. Gracias te damos y exaltamos tu nombre, Señor. Solamente tú la puedes curar, Señor. Solamente tú, Señor, tienes el poder de la sanidad, de ese poder divino, Señor. Pero nosotros tenemos el poder de creerte, Señor. De tener la fe, Señor, y saber que tú puedes venir, Señor, a estos enfermos, Señor, para que tú nos cures en lo físico y en lo espiritual, Señor. Sí, Señor, tus bondades y misericordias son grandes, Señor, y nosotros la hemos visto, Señor, porque la hemos palpado, Señor, en todos estos años, Señor. Prueba de ello, Señor, es que estamos, Señor, de pie, porque tú lo quieres, Señor, porque tú lo has permitido, Señor, y porque nos has levantado aún, Señor, en el caso mío, Señor, de la muerte, Señor. Por eso, Señor, te alabo y te bendigo, Señor. Y yo en este momento, Señor, te creo, Señor. Te creo que tú me vas a sanar como vas a sanar a mis hermanos, Señor, en lo físico y en lo espiritual. Gracias, Señor, por tu toque
Gracias por extender tu mano sobre tus hijos, sobre tus hijas. Apreciamos tu presencia en medio de nosotros. Y gracias, Señor, por seguir siendo paciente y por manifestar tu gloria esta mañana aquí en medio de nosotros. Cantemos el coro nuevo. Señor, siga tocando sus cuerpos. Pueden pasar a su lugar. Que tu mamá cante. Agarra ese micrófono y canta ese coro otra vez. ¿A quién te? Sino a ti.
pueden sentarse, hermanos.